Hola a todos y todas, mi nombre es Lisette Amel, soy médica salubrista. Estaré compartiendo con ustedes el tema de cáncer gástrico. Vamos a hacer un abordaje desde la atención primaria, reconociendo generalidades de la enfermedad y vamos a hablar también sobre algunas cifras que tenemos de este tumor maligno en la ciudad de Medellín. Esta actividad llega a ustedes gracias al apoyo de la Secretaría de Salud de Medellín. En la gráfica que tienen en la pantalla, vamos a observar el comportamiento en 8 años para la ciudad de Medellín del carcinoma gástrico. Estamos viendo tasas de mortalidad y número de muertes. Las barras son el número de muertes y la línea color naranja oscuro es la tasa. Entonces, observamos que hay un aumento. Si ustedes intentaran, digamos, unir todos los puntos que están en la tasa con una sola línea, sería más evidente el aumento con los años. Ahorita vamos a discutir un poco sobre los factores de riesgo para este tipo de tumor maligno, lo cual podría explicarnos por qué lo vemos con más frecuencia. Afecta, pues, por igual a hombres y mujeres. El comportamiento este que vemos de mortalidad en la ciudad de Medellín es equiparable al del departamento de Antioquia y al de Colombia. Sin embargo, hay más relación con el del departamento por un factor de riesgo en particular que vamos a discutir más adelante. Esto es cómo enferma el cáncer gástrico en la ciudad. Ya vimos la mortalidad. Ahora el número de casos diagnosticados. ¿Y por qué es importante este gráfico? Porque aquí tengo la comparación por rango de edad. Del 2005 al 2014. Observamos que es un tumor que aparece o aumenta su aparición a partir de los 55 años. Se concentra entre los 55 años a los 79, 80 años. Todavía los 55 años tenemos hombres y mujeres laboralmente activos. Entonces está afectando los años de vida y la calidad de vida de esta población. Vamos a ver por qué. Es un tumor bastante complejo. Estos datos ustedes los pueden consultar en la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Los gráficos yo los elaboré con la información que allí está registrada y yo les voy a compartir pues la presentación para que ustedes, si quieren, entren a la página y consulten sobre otros tumores. El adenocarcinoma es el tumor maligno gástrico más frecuente. Hasta el 90% de los casos son adenocarcinomas. Comparado con otros tumores malignos, el carcinoma gástrico es el segundo en frecuencia y la segunda causa de muerte por carcinoma a nivel mundial. Es multifactorial, como otros tumores malignos, pero tiene un comportamiento relacionado con el consumo de algunos alimentos, la infección, ya vamos a ver por qué agente, y se ha demostrado que solo el 80%, el 8% corresponde a enfermedad genética. Entonces, como les anticipé, los factores de riesgo que se han identificado son la gastritis crónica asociada con el Helicobacter pylori, la dieta rica en nitritos y escasa en frutas y vegetales, que es muy frecuente en nuestra población. Nuestra población no es educada en el consumo de frutas y verduras. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud sugiere el consumo de 5 porciones entre frutas y verduras al día. Y nuestra alimentación, la de nuestros pacientes, es muy pobre en frutas y verduras y muy rica en nitritos. Ya vamos a ver dónde se encuentra, aunque aquí en la imagen pueden ver en embutidos y alimentos procesados. Los adenomas gástricos que identifican en endoscopías también son un factor de riesgo. No quiere decir esto que todas las personas que tengan adenomas gástricos identificados en endoscopia van a tener cáncer gástrico y algunos síndromes genéticos. Respecto a la infección con Helicobacter pylori, aumenta de 5 a 6 veces el riesgo de desarrollar este adenocarcinoma. No todas las gastritis
asociada a Helicobacter van a progresar a carcinoma. ¿Qué cambios produce esa bacteria para generar los daños y los cambios locales que van a progresar a cáncer? Bueno, entonces hacen atrofia focal o multifocal, metaplasia intestinal, displasia de bajo a alto grado, luego displasia severa, carcinoma in situ. ¿Por qué produce esos cambios? Porque la infección por esta bacteria disminuye la secreción de ácido de pepsina en la mucosa gástrica, favorece la hipocloridia, el sobrecrecimiento bacteriano, que lo que finalmente hace es que transforma nitratos en nitritos, que son carcinogénicos. Favorecen el proceso oxidativo y así inducen la proliferación epitelial. Otro factor de riesgo que mencionamos y que yo les dije que nuestra población la tenía es la dieta rica en nitritos. Entonces, no solo es que estamos consumiendo alimentos procesados, cuando nuestra dieta debería ser principalmente de alimentos naturales. ¿Qué son los alimentos naturales? Son aquellos que están conformados por un ingrediente. Ejemplos. Una porción de papa cocida solo tiene papa. Una manzana solo contiene manzana. Son alimentos de componente natural. Los alimentos procesados tienen muchos componentes. Algunos de esos ni siquiera los sabemos pronunciar y desafortunadamente nuestra dieta mayoritariamente está formada por este tipo de alimentos. Los alimentos ahumados, salados, curados, son ricos en nitritos. Y esto, si se suma a que tenemos un consumo pobre de frutas y vegetales, aumenta pues el riesgo de cáncer gástrico. Las imágenes se las puse por la región en la que nos encontramos, donde, por ejemplo, el consumo de chorizo asado y de arepa, que entre más quemada, más rica no sabe, es muy frecuente. Y este tipo de alimentos ricos en nitritos va a aumentarnos el riesgo y por eso Antioquia tiene un comportamiento llamativo a nivel nacional, algunas subregiones del departamento más que otras, donde se identifica que el consumo de este tipo de alimentos quemados, ahumados, lo tiene la población que presenta el mayor número de casos de cáncer gástrico. Respecto al riesgo relacionado con los adenomas gástricos, la imagen que ven en la parte inferior de la diapositiva corresponde a cómo se observaría a través de una endoscopia en la parte izquierda y a la derecha histopatológicamente cómo se observa un adenoma gástrico. No son tan frecuentes como los adenomas colónicos. Solo el 30% tienen asociado un adenocarcinoma invasor. ¿Sí? Entonces, hasta un 50% se transformarán, pero el hecho de que identifiquen un adenoma gástrico no quiere decir que ese paciente a fuerza va a tener cáncer. Los síndromes genéticos, pues se han asociado varios a la aparición de esto, pero recuerden que solo hasta el 8% de los casos son por síndromes genéticos. De ellos yo destacaría el riesgo que se ha demostrado que tienen el grupo, las personas que tienen grupo sanguíneo A y las mutaciones del gen supresor de tumores P53. Bueno, no podemos olvidar que también hay un componente hereditario y se ha demostrado que hay algún aumento en el riesgo en personas que tienen antecedente familiar, más si es en primer grado de cáncer gástrico. ¿Pero qué síntomas puede referir un paciente o cómo sospechamos que tiene cáncer gástrico? Pues como ocurre en muchos tumores malignos, no hay última palabra, o sea, el cuadro clínico puede representar cualquier alteración digestiva, es decir, que no tendríamos solo por los síntomas la posibilidad de identificar una sospecha alta de cáncer gástrico. Entonces, los más frecuentes, pérdida de apetito, no explicada, el paciente no está deprimido, el paciente no está ansioso, el paciente no tiene un trastorno de la alimentación y simplemente perdió el apetito súbitamente. O ha perdido peso sin tratar de bajarlo. Si el paciente te refiere que ha perdido hasta más de 10 kilos cuantificados en menos de 3 meses sin hacer ninguna dieta especial ni una actividad física intensa.
un dolor abdominal inespecífico que no mejora con medicamentos que hemos ordenado en consulta de medicina general, por ejemplo, debe alarmarnos. Esta sensación persistente de llenura en abdomen superior se ha relacionado, y una llenura temprana, aunque el alimento sea de una cantidad poca, se ha asociado con algunos casos identificados de cáncer gástrico. La persistencia de la acidez, aunque usemos antiácidos y otros síntomas como náuseas, vómitos, ya en casos más severos, ascitis y anemia. Pero si se dan cuenta, podemos estar frente a un diagnóstico de gastroenteritis, de colitis, de gastritis, y los pacientes también van a presentar estos síntomas, excepto el más marcado, que es el de la pérdida de peso, por ejemplo, y la ascitis, pero los demás son muy inespecíficos. ¿Cómo lo empezamos a diagnosticar? De una manera como más rigurosa, con endoscopía. La localización más frecuente es en el antro pilórico y la curvatura menor. Entonces, la endoscopia digestiva superior es como nuestro principal método de la atención primaria para diagnosticar un cáncer gástrico. En la diapositiva, en la parte inferior, les presento algunos ejemplos de cómo se ve en la endoscopia. También tiene clasificación histológica como los demás tumores malignos. Entonces, tenemos dos tipos principales, no son los únicos, pero son los más frecuentes: adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal y el de tipo difuso. El adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal es más frecuente en personas mayores de 50 años. La relación hombre-mujer es 2-1. Está relacionada con la gastritis crónica asociada al Helicobacter pylori, especialmente cuando ya se han descrito cambios tipo metaplasia intestinal. Este adenocarcinoma está a nivel preglandular en el epitelio. El de tipo difuso, a diferencia del anterior, es más frecuente en menores de 50 años. La relación hombre-mujer es 1-1. No se asocia a lesión precursora en comparación con el otro. Y hay una variante que posiblemente algunos ya hemos escuchado, y es el adenocarcinoma de células en anillo de 6. Las imágenes que les presento de histopatología es para representar, pues, las células en anillo de 6, para que las identifiquen, nunca se les olvide. En atención primaria, nosotros mandamos muchas endoscopías. Esas endoscopías, pues, terminan también con tomas de muestras para biopsias, y los patólogos pueden observar esto si están frente a un adenocarcinoma de células en anillo de 6. Y si las tuviera, estamos pensando que tiene un adenocarcinoma gástrico de tipo difuso. Cuando es temprano, el adenocarcinoma solo invade la mucosa y la submucosa, tenga o no compromiso ganglionar perigástrico. Pero cuando es avanzado, invade también la muscular propia y la serosa. Esto nos va a hablar de la profundidad de la invasión. Respecto a la extensión local, él crece localmente y compromete que los órganos que están aledaños. Entonces, él crece hacia el duodeno, hacia el esófago, páncreas y retroperitoneo. El compromiso ganglionar generalmente es regional, o sea, ganglios perigástricos, pero quiero resaltar dos que se ven mucho en cáncer gástrico: es el supraclavicular izquierdo, que se llama o se conoce como ganglio de Virchow, y el ganglio linfático periumbilical, que es muy frecuente en este tipo de tumores malignos. Las metástasis frecuentes también a peritoneo, hígado y pulmón, y una metástasis maligna en ovario, que es el tumor de Krukenberg. ¿Qué pronóstico tiene? Depende. Aquí no depende tanto, a diferencia de otros tumores del tipo histológico a fuerza. O sea, hay tumores que solo con el tipo histológico tú sabes si es de buen pronóstico o pobre pronóstico. Aquí depende más de la profundidad de la invasión. Es decir, si estamos frente a un adenocarcinoma temprano o avanzado. Depende del compromiso ganglionar, depende de las metástasis que tenga. Entonces, no influye el tipo histológico para hablar del pronóstico. Pero si es adenocarcinoma temprano, tenemos una sobrevida hasta del 95% en 5 años. Cuando es avanzado, solo el 15% de estos pacientes o menos están vivos en 5 años.
Esto era lo que tenía para compartirles sobre cáncer gástrico, aprovechando que estamos en una región donde hay un gran consumo de embutidos, de alimentos procesados, de alimentos curados, de alimentos ahumados y que se usa en algunos municipios más que en otros el consumo de alimentos asados hasta que se observan quemados. Advertir que eduquemos a nuestros pacientes en dejar un poco estos hábitos porque pueden incrementar el riesgo de tener cáncer gástrico, sobre todo si tienen un bajo consumo de frutas y de verduras. No olvidemos que el cáncer es una enfermedad crónica no transmisible, entonces también es afectado por otros factores de riesgo como el sedentarismo, la obesidad, el consumo de cigarrillos, y desde la atención primaria nosotros podemos impactar positivamente tratando de disminuir estos riesgos en nuestros pacientes. Los síntomas para cáncer gástrico, ya vimos, son muy inespecíficos, pero si estamos frente a un paciente con un dolor abdominal que no mejora, crónico, a pesar de ser tratado, o un paciente que tiene un antecedente de gastritis asociada a Helicobacter pylori, que ha resistido mucho el tratamiento con antibiótico, el paciente sigue muy sintomático y no se le ha realizado su endoscopia de control, pues hacérsela. Acuérdense que en estos pacientes la endoscopia nos permite identificar si además hay lesiones de la mucosa, permite biopsiar y así tener como una representación histológica de lo que está pasando allí. Muchísimas gracias por su atención. Les dejaré la presentación, así como un material de apoyo en el que me basé para hablar y tratar este tema con ustedes. Gracias por su tiempo.